Spider-Man es una mina de oro para los memes. Incontables series, películas y cómics son dignos para hacer memes. Incluso a día de hoy, hemos traspasado la línea de ya no hacer solamente imágenes, sino también video memes y modificar alguna famosa escena de alguna película. No digas mamadas, Mary Jane. Nunca voy a cansarme de ese video. Pero sin duda el meme favorito y más conocido de Spider-Man es este. El de los dos Spider-Mans señalándose. Normalmente esta imagen o esta plantilla se usa para memes cuando dos cosas son parecidas o similares. Este meme es tan famoso que ha hecho su salto al cine, en películas animadas y en live action. Por lo que a pesar de todos los memes que existen, este sigue siendo el rey. Pero a todo esto, ¿de dónde viene este famoso meme? Sabemos que viene de la serie animada de los 60s, pero ¿en qué contexto o cómo se dio que alguien usara esa escena de esa caricatura para hacerlo el meme más famoso? En este video vamos a hablar un poco sobre ese capítulo de la serie animada de Spider-Man de los 60. El episodio se titula Doble Identidad, donde conocemos a un personaje llamado Charles Cameo, aparentemente un famoso actor que puede imitar a quien sea y que le gusta robar objetos de arte bastante valiosos. En el episodio podemos ver cómo imita a Peter Parker como a otros personajes. Sinceramente creo que las habilidades de este personaje recuerdan mucho a las de El Camaleón, el villano de Spider-Man. De hecho creo que para el doblaje, en lugar de llamarse Charles Cameo, se llama Carlos Camaleón. He aquí al impostor que se ha robado todas estas obras de arte, Carlos Camaleón, unas veces actor y sobre todo un pillo. ¿Habrá sido un error de traducción? ¿O habrá sido una especie de adaptación del personaje del Camaleón? Que también pues, es muy conocido de imitar a N cantidad de personajes. En el capítulo podemos ver cómo Charles intenta robar un objeto muy valioso vestido de Spider-Man. Mientras tanto, J.J. Jameson acude a la policía para atrapar al trepamuros. Y es aquí cuando aparece el Spider-Man original y comienzan a señalarse. Obviamente el policía está confundido, mientras que J.J. Jameson pide que arresten a ambos. Al final, como es evidente, el Spider-Man falso es detenido y al final todo se resuelve. Sinceramente este capítulo no es la gran cosa. De hecho esta serie es bastante sencilla y creo que por eso se presta mucho para memes. Por su animación, por las poses tan extrañas que a veces usaba Spider-Man en la serie, el dibujo. Es una serie que si nunca la han visto, se la recomiendo para echarse unas cuantas risas de cómo se ven los personajes, cómo actúan. Es una serie muy, muy sencilla, pero si nunca la han visto y eres fan de Spider-Man, te la recomiendo. Así que déjame en los comentarios qué opinas sobre el origen de este famoso meme de los Spider-Man señalándose. Y déjame en los comentarios qué meme de Spider-Man es tu favorito. ¿Es este? O déjame cualquier otro que también te guste. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video.